Evangelio de hoy, martes 11 de octubre del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a comer a Jesús. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, «Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, pongamos atención en los siguientes cuatro puntos de reflexión para tratar de obtener una enseñanza para nuestra vida. En el primer momento de la reflexión, meditemos las siguientes palabras. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Los fariseos parecen ser el único grupo de personas que realmente molestaban a Jesús, y todo por su falta de coherencia y la hipocresía entre sus palabras y testimonio de vida. Seguramente eran buenas personas, deseosos de observar la ley tan perfectamente como era posible, pero esto a menudo los hacía ciegos ante cosas más importantes, pues en determinadas ocasiones podemos observar cómo pierden el foco y se vuelven intransigentes y pierden el sentido de la justicia y un poco de la humanidad, pues prefieren poner ante todo la ley, aunque en ocasiones es evidente que lo más importante es otra cosa. Un claro ejemplo de esto lo observamos en el fragmento del Evangelio de Lucas que escuchamos el día de hoy. Pues al fariseo le extraña que Jesús se haya saltado la ceremonia de lavarse las manos. La ley detalla cuánta agua debía usarse para lavarse antes de comer, el tipo de vasija para el agua, el orden del lavado de las manos, comenzando en la punta de los dedos y terminando en la muñeca. Los fariseos consideraban pecado no cumplir con los menores detalles. Hay un fariseo en cada uno de nosotros, grande o pequeño, que prefiere limpiar la suciedad exterior de la taza en vez de sacar la codicia y la maldad de su interior. La única manera de manejar este conflicto es adueñarme de la oración del publicano en el templo. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Muchas veces somos más intransigentes al momento de juzgar a nuestros hermanos. Aunque eso no nos corresponda, nos sentimos con el derecho de decir y señalar los errores de los que nos rodean, y muchas veces podríamos justificarnos en la ley, la tradición y las costumbres. Pero antes de señalar y emitir un juicio, preguntémonos si estamos actuando como fariseos y qué es lo que Jesús haría en mi posición. En el segundo punto de la meditación, pensemos en estas palabras. Ustedes, los fariseos, limpian primero el exterior del vaso y del plato, en cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. ¡Qué duras palabras tiene el Señor para los fariseos! Y no solo para ellos, sino también para aquellos de nosotros que andamos preocupados en las formas, en las apariencias, en lo externo. No se trata de aparentar, no se trata de hacer creer, se trata de ser. Se trata de vivir y dar testimonio. ¿Qué ganamos en señalar y decir lo que es bueno y malo si nosotros mismos no lo llevamos a cabo? ¿Por qué Jesús repudia tanto la actitud de los fariseos? Porque para el Señor hay pocas cosas, si alguna peor que el engaño y la mentira. No en vano Él mismo se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Es decir,
está en las antípodas de la mentira. Algunos de nosotros hemos crecido en la mentira y en la farsa, ya sea porque así nos enseñaron en nuestros núcleos comunitarios y nos enseñaron a ser cómplices. Crecimos pensando no solo que la mentira era lo más natural, sino que la complicidad era una virtud. Estamos prestos a señalar como traidor al que nos delata, y la falta reviste connotaciones terribles si se trata de un familiar cercano, como si esta fuera la peor maldad. Así lo creemos y así lo inculcamos a nuestros hijos. La mentira y la falsedad son las principales armas de seducción del enemigo. Con mentira y falsedad, los fariseos distorsionan el mensaje de Jesús. Aparentan bondad y virtud cuando solo buscan su bienestar egoísta. Por eso el Señor no puede ni verlos, los descubre y los expone. En el tercer punto de la reflexión, meditemos esta frase que menciona el maestro en el pasaje de hoy. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Jesús desenmascara la falta de corazón de los fariseos, tan respetuosos del derecho. Él se focaliza en lo que hay dentro de la persona, en el corazón humano. El fariseo, en agudo contraste, está básicamente preocupado de las observaciones externas o de las reglas y regulaciones, tales como el ritual de lavarse antes de cada comida. La limpieza de nuestro corazón es mucho más importante que la limpieza externa, la entrega de limosna con un espíritu genuino, de desear compartir con los necesitados, es un signo auténtico de bondad e integridad interior. Es lo que nos enseña el maestro, pues si queremos mostrar un exterior impecable, primero debemos preocuparnos porque nuestro interior sea de igual o mejor manera, si no a los ojos de Dios, de nada serviría. Jesús aprovecha la invitación de un fariseo a cenar como una oportunidad para enseñar. Las situaciones externas proporcionan oportunidades para vivir nuestra fe más plenamente. Somos llamados a un cambio de corazón, a una conversión interna. Debemos pedir al Maestro que nos dé la libertad para escuchar su mensaje y responder con generosidad hacia los demás en su nombre. Debemos orar para aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen, como lo hizo Jesús. Como último punto de nuestra reflexión, meditemos estas palabras. Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. No podemos dejar de detenernos precisamente en aquello que el Señor enfatiza. Den como limosna lo que tienen. Es un llamado exigente y concreto a mostrar objetivamente lo que somos y dejar de aparentar. Se trata de tener misericordia a ejemplo de Jesucristo y compartir lo que tenemos con nuestros hermanos. Esto es lo que quiere Dios. Él no quiere ofrendas de manos sucias, de manos manchadas por el pecado. Lo que quiere es muestras objetivas y palpables de amor por nuestros hermanos. Lo primero entonces es ser católicos, ser verdaderos hijos de Dios, no solo parecerlo. No se trata de llenar y cumplir con los requisitos de nuestro movimiento, de nuestra orden, de nuestra institución, de nuestra organización. Todo con tal de quedar bien, de aparentar, se trata de realmente esforzarse por ser lo que nuestros ideales retratan. No andemos tan preocupados en el qué dirán. Ocupémonos de atender las necesidades de los más pobres, de los más necesitados, de los que sufren. Si algo habremos de sacrificar, que sea nosotros mismos en bien de los más pobres, de los menos favorecidos. No nos preocupemos solo por ser lo que los demás quieren ver en nosotros, sino que hay que vivir motivados por cumplir con entereza y alegría la voluntad de Dios. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿He tenido actitud farisaica con mis hermanos y he juzgado sin amor y con intransigencia? ¿Qué vicios o malas costumbres debo dejar para hacer lo que el Maestro me pide el día de hoy en su palabra? ¿He ayudado con alegría,
dando limosna a los que la necesitan? Oremos. Padre Santo, aparta de nosotros toda tentación por lo banal, lo pueril, lo pasajero. Danos fortaleza para enfrentar el enemigo en nuestra debilidad, allí donde más nos tienta, donde más nos duele y más difícil nos resulta rechazarlo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.